Muy buenas tardes, amigos, amigas, seguidores de mi canal, un saludo otra vez de la ruta. Estamos en Lérida, han descargado ahí un distribuidor de material de construcción y vamos a otro festival. Veo que este verano andamos del festival en festival. Asudáis un poco porque, mira, ahí estacionando me está marcando 45. Descargué 3/4 de camión y me quedan 9 palets para este festival. Y como no encontró el chico a nadie, he dicho que no hay que hacer otro festival. Y no pasa nada. Vamos para festival de Soria, el pueblo, me lo voy a decir, a ver qué tenemos ahí de izquierda. Despacito. Voy a engarzarla. Guardavado. Bueno. Y ya estamos saliendo del polígono. A este cliente. Como han dicho, calor, 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 calor. Ahí nos vamos a coger la autopista. Salimos del polígono. Nos vamos a incorporar la autopista y nos vamos para Soria, de ahí de Lérida. A ver. Alguien me mandó un mensaje. A ver si, porque el chico de la oficina tenía un poco de duda, que no sabía. Y ahí al festival no le falta un camión con plataforma o... A ver si no voy a descargar derecha a B2. Ahora lo han visto, me ha mandado el número de contacto de ahí donde voy a descargar y nada, AP2, Zaragoza, vamos por Tarazona. Bueno, Zaragoza, Magalón, Tarazona, Soria, por ahí vámonos y de Soria vamos a coger ahí Nacional 234, si no me equivoco. Y de ahí hay un desvío por una zona muy preciosa, hay un lago, han visto que hay playita, vamos a verlo, no estuve nunca, así que... ¡Vamos! Estamos la LL11, la circunvalación de Lérida. Así que me ha sudado. No. Veo que C13, este es mi LL11, se termina más ahí. Estoy. Bueno, la continuación de Lérida 11, veo que dice 13. Bueno, vamos a continuar porque
el tiempo de llegar ahí es muy justo y tengo que hacer una pausa antes de llegar y a ponerme en contacto con esta gente. Y vamos a ver qué va a comentar. Vamos a verlo. Ahí va a ser la autopista 900 metros. Zaragoza, Barcelona, Tarragona. Sí, bajó. Ahora está la 38. Creo que esta es la temperatura. Porque al sol ahí siempre se levanta el termómetro más. Marca más 45, como han dicho. Y ahí a la derecha, autopista P2. Han cambiado bien la rueda de dirección, la han alineado, como has visto en último video. No estoy muy contento, no estoy porque no lo sé. ¿Qué le pasa? Que un poco ahí, le he puesto 9 kilos de presión, porque cada bache que voy a pasar, lo noto al volante. Esto no está bien. Ahora hablé con mecánico, a comentarle a los chicos de la rueda. La rueda es de dirección Michelin, como lo has visto. Le he puesto mucha presión, con 8,5 sería un poco más, porque la dirección va perfecto, va muy bien. Único, vas a verlo cuando voy a pasar unos baches, como tembla todo el volante, hasta lo noto ahí a mi espalda. A ver, el mecánico Adriano dice que habla con ellos, a ver si no. A mirar un poco la ficha. Ahora me está llamando. Hola, dime Adrián. Vecino, dime. Me ha dicho que como son nuevas y eso, que te pases por el taller que te las mirarán. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Que puede ser eso, o lo que de la goma dura, eso me ha dicho que no. Que no. Que tenga 9 kilos, yo, bueno, que se pase y lo miramos. Vale, ahora, vale. Hay muchas que me pasó una vez, ahora me he acordado. Había un polvo que pasó lo mismo. Ajá. ¿Vale? Y me dijeron, dice, afloja la rueda y aprieta sin el freno de mano, ¿sabes? Ajá. Y lo hice sin el freno de mano y ya se le quitó todo, tío. No me jodas. Sí, no, tío. No. Pero no sé yo si este tipo de farro que tú llevas es igual o no. Pues, esto es, mira, ahora voy por carretera buena, va de maravilla. Como encuentro unos baches, tembla y eje del volante, tío. Pues me ha dicho eso, dice tú, que cuando, a la que pueda, que venga, que se lo miraremos en un momento. Ok. Vale, tú vas, cuando puedas, ven, te lo explicas y que ya está. Sí, sí, sí. Con... Mejor que ellos no te lo voy a hacer yo, ¿sabes o no? Ya lo sé, solo eso, a preguntarlo. Es lo mejor, ¿eh? Eso me han pensado yo, digo, voy primero a hablar contigo, a ver si claro, te ha pasado. Yo llamo allí y todo ello me dice lo que sea, ya está, pues a la que puedas, te pasas. Perfecto, perfecto, ya. Pero que no tardemos mucho, tío, que a ver si va a pasar, ¿sabes lo que quiero decir? Que algo que esté mal o algo y no lo carguemos de todo. A ver si no lo gastamos la rueda, hasta que va. Claro, no vas a dejar lo que te diría, no. Ya. Bueno, pues quedamos así, ¿vale? Hablo con Paul, a ver, que ahora yo subo la Festival de Soria, ¿ves? Te han invitado a venir conmigo y no querías. Y a la que puedas, pues te pasa por el rodillo. Exacto. Vale. Venga, muchas gracias. Adiós, chao. Sí, terminé de hablar con mecánico y me he dicho a pasarme la taller, a darle un vistazo. Porque no es una cosa normal. A ver si no está centrada, porque
dice que le ha pasado la otro camión y no lo sé qué. Vamos, que tengo que pasar la Rodi a darle un vistazo otra vez. Estoy mirando yo ahora, a ver, de temblar no, total. Oh. La cinta de rodaje, nos ha cogido la cara buena del, todavía de rodaje esta rueda. Ahora va bien. Como voy a pillar unos baches, como a ver. Muy buenas, ya estamos entrando en Borja. En Borja, señores. Carretera de Soria. Ahí hay mucha bodega. A ver si lo podemos. Ahí tenemos un cruce, un stop. Por Borja han venido mucho trayendo botellas, tampón, Nes. A ver qué nos está Teo ahí para corregirme. Compañero Teo me está corrigiendo. Vamos poco a poco, ahí encontramos. Poco estrecho para pasar dos tráileres. Bueno, la final pasamos por esta carretera. Llevo un año de cuando no estuve y mira que me toca hoy. Chica. Cruzamos Borja y vamos rumbo Tarazona. Habla con encargado ahí de la festival. Cómo vamos a quedar en principio mañana, porque me he dicho que no me garantiza que yo me va a dejar a entrar dentro y que no hay mucho sitio de aparcamiento por ahí. Entonces, no lo sé, la idea es acercarme todo lo que puedo. Y mañana a las 8, 7 y medio, 8 para estar ahí. A ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya veremos. ¿Cómo? Salimos de Borja. Y bueno, bueno.
ahí en este pueblecito. A ver si me equivoco. Hay una bodega a la mano izquierda. Y tengo. A ver si es verdad. No, el siguiente pueblo. Ahí tengo yo una anécdota que me pasó con chico que hemos descargado. Traía botella, era botella parece de vino que venía de Italia, si no me equivoco yo, pocos palets, unos tres o cuatro o dos, creo que tres palets. Y los palets estaban muy altos, no lo sé, tenía unos 8, 9 de piso, muy altos. Y llego, hablamos, todo bien, y le digo al chico, con cuidado, despacito, que esto es muy alto y se mueve. Tú tranquilo, vale, abrimos el lateral, viene, coge el primer palet y le digo, justo que he sacado de la plataforma, baja, baja, que es más seguro. Abajo, vale, me hace caso, lo baja, despacito, lo mete primero. Viene la segunda, lo saca y dice, tú tranquilo, que yo lo tengo controlado. Vale, no termina bien de decirme a mí que yo tranquilo, que lo tiene controlado, que es bumba, se va más por saco el palet entero. Y ahí, enfrente de esta bodega hay como una plaza, toda la plaza esta estaba llena de botellas. Y como siempre, de reparto, con mucha prisa. Me jodió 2 horas a recoger toda la botella para no pasar por encima de la botella con camión. Y luego me da razón el chico, dice, hostia, ¿por qué no te me ha escuchado? Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Así pasó a recoger botella, de la final todo, soy doma por saco, porque nosotros la recogido que estaba por abajo del suelo para pisarlo, no para recuperarlo, porque esto vale, no se ha podido recuperar acá. Nada, no se recuperó, nunca, casi nada, nada, no se recuperó. Recogemos todo, con unos contenedores pequeños de esto, muchas, no me recuerdo cuánto, y el contenedor grande lo tenía lejos, vete, vacía, venga, 2 horitas. Limpiamos todo y quedaba todavía un palet, y ahora digo, con mucho cuidado, como vamos a cagarlo otra vez. No recojo ni una botella. Son 3, 4 añitos de cuando pasó esto. Ahí. Volviente. Ahí mismito a la izquierda. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo.
Me queda casi 2 horitas hasta el destino. Tengo que hacer un descanso. O a ver si no me pongo directamente la descanso, a ver si me entra 11 horitas. Tengo en duda. La creo que no voy a continuar hasta mañana. Porque todo lo que han visto ahí, la carretera estrecha, no me voy a poder quedar, y si llego ahí y si no me deja entrar dentro, mañana seguro que vamos a encontrar jaleo la entrada, seguro que ahí va a venir mucha gente, ¿no? Bueno. Vamos a solucionarlo de una manera mañana. Pisa la raya, Valentino. Eso es, señores. En el último video han puesto el video aniversario de 2 años y 230.000 kilómetros con este camión. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que ayer, más concreto, eran 2 de agosto 2020, cuando lo han cogido yo esta nueva. El tiempo va volando. El problema es que no hacemos más mayores. No vola rápido, más mayores nosotros. Yo, por ejemplo. Bueno. Importante es que estamos bien de salud. El sol lo tenemos enfrente. La dirección parece que un poco está mejor. Los baches no los noto tanto como hoy cuando empecé a salir la autovía, empezó todos los baches como sería. Ahora va bastante bien. Bastante, no es como me gustaría ser suave, la, bueno. Bueno, ya estamos casi entrando en Tarazona, ahí está el polígono de Tarazona a la derecha. Este polígono han descargado yo unos cuantos veces. Antes mucho, ahora no. Últimamente no me he hecho por esta ruta. Ni reparto, ni. No han pasado como paso ahora por esta carretera. Ahí tenemos la entrada de Tarazona, el restaurante, motel. Tarazona.
si no recuerdo mal, esta rotonda no estaba hecha. Ah, bueno. Nosotros seguimos nuestro camino para Soria. Qué bonita iglesia antigua se ve ahí delante. Y casi, casi terminamos por esto nacional a Tudela Mamidoyo unos cuantos veces. Y terminamos de cruzar Tarazona. Esta carretera es carretera de los portugueses. Vienen muchos portugueses por esta carretera. Qué fuerte sol tenemos enfrente. Y calor persiste, 34. Baja un poco, no mucho. Poquito.
bonito paseo, peatonal por ahí, la mano derecha. Yo presupongo que va a encontrar uno mejor. Ahí veo yo enfrente cómo sería un aparcamiento. Derecha 18, total 42. Hay sitio ahí. No, ahí no hay sitio. Qué bonito se ve. Qué bonito. Las vacas. Hombre, espero yo que en 17 minutos voy a encontrar. En 17 kilómetros voy a encontrar un sitio de parar. Que de momento nada. De momento nada. Vamos a verlo. La Laguna Negra. Urbión. Sidonés, Vinuesa a la derecha, que estrecho. Hombre, se complica la cosa. Vamos, vamos, vamos. La verdad que por ahí como no anda camiones, aparcamiento tampoco. Vamos a ver si tengo suerte, me queda 11 kilómetros y tengo que girar a la derecha por un Castilla León 117. Ah.
será unos 35 kilómetros al destino. Si no tengo llego justo que tengo 3:53 y falta media hora. Y la verde del monte. Vamos a probarlo porque media hora y va a sobrar 5 o 6 minutos. Voy a llegar muy, muy, muy justo. A encontrar un aparcamiento, va a ser 3 cuartos de hora y ahí está cerrado. De momento nada, no hay aparcamiento y me queda 9 kilómetros a girar a la derecha. De Burgos hasta donde voy a girar son 28 en ningún sitio. Eso no me gusta. No me gusta nada. A ver. Solo este me cuesta más. No, hay una cara, no hay una curva y nada. Si no tiramos, tiramos hasta donde vamos a encontrar. Bueno. Mira, primer camión que lo encuentro. De Soria. No he encontrado ningún camión. Ahora parece que viene 2, 3 más. Aparcamiento, nada. Nada. 3:50 y me queda 25 minutos. Tengo que hacer sí o sí, caí llegando, voy a moverlo y me paso de 4 horas y media ahí. ¿Cuántos kilómetros y no hay una parada? Joder. No hay un sitio donde parar. Sí, mira, 4 kilómetros y medio.
Esto no está bien. Casi, casi, casi toca girar la derecha. Voy a llorar. Voy a llorar porque no me he hecho en Soria. Nada, nada, nada. Uy, que lo han levantado mucho. Ya me sale. Se ha ido el sol. A ver, que ahí cuando salgo tengo unos rotondos. A ver, sin un control lateral de rotonda. Venga, que no siempre sale bien. A ver. Si no tengo por esta carretera, la carretera que voy a girar es más estrecha, no voy a tener tampoco. A ver ahí, a ver ahí, a ver ahí. Ahí. Parece un polígono, a ver si no está la salvación. Sí, señor. Esa es. Uf, me ha salvado. Ponemos en descanso hasta ahora. La salvación polígono. Hasta ahora.